hostia, en aquella época yo hubiese enganchado. Bueno, vamos. Sí. Coti, por ahí. Si subes aquí, llegas arriba, ¿eh? Johnny, ¿no era para allí donde tenías tú la cosa? Ahí adelante. Estaba ahí detrás. Sí, ahí detrás estaba. Ahí detrás estaba. Yo acuerdo, la cueva del Jurásico, ¿no? La cueva que tenías ahí, un cuevón antiosos. Sí, hombre. Bueno, estaba roca arriba, roca abajo y... Sí, pero ¿cómo tinta tamalez? Ahora no se ve. Yo acuerdo que se veía antes, ¿no? Sí, pero ahora creció más. Crecieron, está tapado. Está tapado, sí. Bueno. Sí, hombre. Era muy guapo todo. Ya grabaste a... Porque mira qué guapo se ve el espejo, mira. Voy a coger el espejo, espera, Ahí estamos los dos. El Chon y yo, lo tenemos todavía. Que se nos ve en la cámara. Y ahora luz. Mira luz. A ver si lo pilla la policía de paso. Coño, luz. Mira ahora. Ya lo pillamos. Dirá la policía. Métete para acá y apunta para arriba. Sí, sí. Está muy embarrado. Joder, vamos a meter por ahí que vais a meter las patas. Sí, ojos, joder. Mira cómo están. Estos son esos ojos, ¿no? Mira, está lleno de bichos de costado. Mira que la forma del país. Por aquí bajábamos. Sí, mira aquella donde quedó, al final la chabola que hizo. Aquí había otra chabola que eran los de... Aquella y luego está... Había una... Siempre aquí. Hubo una tienda de campaña ahí también. Pero joder. Pero nosotros llegábamos a bajar por aquí y saltar y abajo, ¿no? Por aquí, ya saltábamos ahí, sí. Qué pena de casa, ¿eh? Bueno, sí, lo sé. ¿Dónde está la riega? Donde acumulaban el agua, que aquí existe el molín todavía, ¿eh? Sí, lo sí. Lo que pasa es que no está en funcionamiento. Por ahí entraba el agua, movía la rueda y hacía lo... Era donde molían el maíz. Y ahí había un montón de casetes así, de chaboles de esos montados. Mataron el encanto al pasar la carretera. Por los de Cimavilla. Estaba José también, ¿no? Sí. Sí, sí. Era esta, ¿no? No, UFO, que está mejor así, UFO. UFO, que está guapo así, ¿no? Por ahí se va a la playa. A la playa. Sí. No, UFO, está guapo así, hombre, porque ahora puedes venir en coche si quieres. Hombre, para nosotros que ya por ahí ya no bajábamos, si no. Joder, ¿cómo yo no andaba eso? Nosotros, date cuenta que bajábamos a las 3, las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, eso. Como hoy, de noche. Y de noche. Claro. Nada, para ahí vamos, pasábamos lo bien. Veníamos con una juerga. Mira el gato. Mira el gato. Y el conocido, el gato, ¿eh? Porque vino con el ropa arriba. Ven acá. Fíjate, ¿qué? ¿Cómo se llamaba? Gato, ¿no? Federico era. Ah, Federiquín, sí. Sí. Kiko. Bueno, pero este debe ser el nieto. Nieto. El nieto, ¿no? ¿Y qué dices tú? ¿Que vivirán? Bueno, vivir no viven del molín. No, murieron los dos. Claro. Santiago tuvo un accidente de coche. Sí. Y el hermano murió ahora, en, no sé, 10 años. Está guapo ello. Está muy guapo. Lo que pasa es que, hombre, para vivir aquí es muy húmedo, ¿no? Fíjate que estás empozado, hay poco el sol. ¡Vamos, y es solamente eso. Bueno, tendrás estufa de gas. Si no, ¿cómo puede vivir aquí con la humedad que hay en una casa de esas? Ahora ya tiene calefacción de gas, ¿no? Por eso. Y sobre todo ahora que entren los coches ya bien. Antes bajaba de vez en cuando algún tractor. Sí. Sí, era como lo bajaban con el tractor. Desde Quintueles, porque por aquí no podían, aquí a la orilla del río. Bajaban desde Quintueles con el tractor. Pues esto ya pertenece al concejo de ya Villaviciosa, al ayuntamiento de Villaviciosa, ¿eh? Sí. Sí. Joder, ¿cuántos años? Y vaya a ver que lo pasábamos, chaval. Aquí murió Julio, es que se ahogó un año. ¿No te acuerdas, Julín? Aquel chaval que marchamos para la Ñora, y marcharon ellos primero y cuando fuimos para allá estaba, había desaparecido. Sí. Me dejó un disgusto, llevamos de la hostia. Hombre, hubo momentos agrios, claro. Sí, hubo un momento, aquellos momentos yo pasé luego, era un chaval, yo pasé más mal. Era donde era el pajar, lo que pasa que era cayó. El pajar, sí. Era donde dormíamos, arriba. Así que quemó claro. Aquello, claro, lo fumaban allí, pero... No, pero fue después de dejar de venir, ¿eh? Sí. No, yo otra vez cuando lo vi, no llegué que haya quemado, fue hundiéndose, ¿eh? Y claro. Cayó el tejado, al caer el tejado ya, entonces ya no se miraba para ello, ¿no ves cómo está? Abajo tenían les vacas y arriba el pajar, que era donde dormíamos.
abajo les vaques con la bebida, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues esto es el molín de la ñora. Y ya te digo. Eso para mucho. Sobre todo para nosotros. Para nosotros era muy guapo, ¿eh, Johnny? Sí. ¿Eh? Hay muchos recuerdos mucho, aquí, muchos ¿eh? Muchos recuerdos. Sí. Pues éramos unos chavales, joder. Fueron muchos años, ¿eh? Pues. Yo vine calcula, de soltero, de casado. Vine... Empezaríamos con 13, 14 años, hasta los veintitantos algunos. Sí. De hecho, después de estar ya casi todos casados, todavía veníamos de vez en cuando aquí. Sí, veníamos. Hombre, sí. No era lo mismo ya. Pero. No, y con las mujeres. Yo acuérdame, yo vine con los mis tíos también. Sí, hombre, llegamos claro. Aquí a coincidir todos. Sí, sí. No, eso. Pero que, refiérome que para nosotros aquella era la vía de escape porque cerraba todo el Gijón. Entonces, claro, sí. Claro, de aquella no había... No había bailes, no había nada. No había nada. Santa. Lo que era la Semana Santa estaba completamente anulado. Sí. Entonces veníamos aquí ya de miércoles. Alguna vez vinimos algún año de lunes, ¿eh? Y sí, ya sí. Nos pegábamos toda la semana.